aquí en tierras mexicanas, en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Así que disfruten el panorama. Si tomas tequila y comes verduras, tendrás las nalgas bien duras. Vamos a saltarlo. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Miren, esta fue la que se pidió Carlitos. El camarógrafo no le va nada mal tampoco. Recordar un poquito acerca de la historia de estos seres tan místicos, tan mitológicos. Voy a dejarle mi humilde ofrenda a mi hada del signo, el blanco. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los saludo desde San Miguel Regla, en Huasca de Ocampo. Me estuvieron contando las malas lenguas que por aquí en estos lugares hay muchas historias de duendes y de andas. Recordemos que Huasca de Ocampo fue o es el primer pueblito mágico aquí en México, así que estoy emocionada de ir a mi encuentro con los duendes para pedirles un deseo y darles una moneda o un dulce a cambio. Así que yo ya tengo aquí mi deseo en mente. Contarles que hoy es el segundo día. Les hablo desde la casa de Airbnb que alquilamos. Y si ustedes quieren tener más información de precios, de la ubicación y de lo que hicimos en el primer día, pues vayan y vean el otro video de cómo nos recibió este lindo lugar. Así que bueno, el día de hoy, creería yo, que entre las actividades que vamos a hacer, que espero que nos alcance el tiempo, van a estar ir a visitar el Museo de los Duendes, una actividad obviamente imperdible ya que estamos aquí en Huasca de Ocampo, y también queremos ir a los prismas basálticos. A ver si también nos encontramos por ahí unas albercas o algunas aguas en donde sumergirnos. Nos dijeron que sí. Vamos a ver cómo nos va, a ver si nos ponemos el bikini, el chingue. El chingue le decimos en Colombia al vestido de baño. Yo sé que suena raro, así que bueno, mijos, sin más, hagámosle. Porque estamos relativamente cerca, como a 10 minutitos del museo y como a otros 10 minutitos de los prismas. Y vamos a ver qué otra actividad habrá que hacer en la noche. No sé. Ahí miraremos cómo nos va. Así que hagámosle. En nuestro camino a los prismas basálticos hemos llegado a la presa de San Antonio. Toda esta agua que ustedes ven aquí fue el resultado justamente de agua estancada artificialmente, por así decirlo, cuando existían aquí en estas tierras las haciendas poderosas, y también no solo para que fuera un suministro de agua como tal, sino también para generar corriente eléctrica por medio del agua. Así que pues ahí la tienen, y como dato curioso también por aquí estoy viendo atrasito estas cápsulas que son muy comunes también aquí en Huasca de Ocampo, que son estas cápsulas que vemos por este ladito donde la gente viene a acampar así como de un estilo diferente, más al aire libre. Así que bueno, esta vista también vale mucho la pena. Le dije yo, no, espérenme un minutico porque yo necesito saber qué es esto. Y claramente sí había escuchado yo de estas presas que también son una parte fundamental aquí en Huasca de Ocampo. Llegado, contarles que la entrada por persona son 100 pesitos mexicanos, aproximadamente como unos $5, y también pueden hacer actividades adicionales, no solamente entrar a los prismas basálticos, sino que también pueden hacer recorridos en lancha. Véanlo por acá, por si ustedes desean complementar su actividad de esta manera. También nosotros, como ayer ya fuimos a la lanchita, dijimos ya no más. Estas instalaciones están muy bonitas. También hay por aquí parques, canchas de fútbol, aquí atrásito también por si necesitan comprar sus cositas, vestidos de baño. Y por acá me encontré con el fundador de este lugar, el señor Juan, no mentiras, ya la que se inventa el nombre, solo tiene una bota, Jota Paz Moncayo Escorza, fundador de los prismas basálticos en Santa María Regla, Hidalgo.
por aquí nos pasaron este folletito en donde nos cuentan las actividades adicionales que se pueden hacer: cuatrimotos, cabañas, juegos, tirolesa, fuentes, lanchas, albercas, puente colgante, comida típica, restaurantes, camping. ¡Ay, Dios mío! Vean todas las actividades con las que se puede complementar. Nosotros creo que vamos a participar de las albercas y pues de los prismas como tal. Ayer ya hicimos tirolesa y también hicimos las lanchas, así que pues yo otra vez, ¿sí o no? Acercando, quería hacerles un comentario que a mí me parece curioso, puede que para alguien más sea como, ay, ese comentario tan raro, pero todos los lugares que he ido aquí en México me parece muy chistoso que a los baños les digan sanitarios. O sea, a todos los lugares que he ido dicen sanitarios. O sea, es una palabra como rara, como muy antigua, como que los sanitarios para mí suena raro. No sé, yo por ejemplo, ni en Estados Unidos ni en Colombia nunca he visto que digan sanitarios, así que me parece chistoso. Uno normalmente diría baños públicos o simplemente baños, pero no. Aquí en México siempre serán los sanitarios. Los prismas basálticos se encuentran dentro de las 14 maravillas naturales de México y son los segundos en el mundo. Es decir, solo hay otro lugar como este en Inglaterra y aquí en México. Sin duda alguna la vista es impresionante. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tiene ese nombre? ¿Por qué se llama prismas y por qué se llama basálticos? Pues déjenme contarles que se llama prismas justamente por esas figuras geométricas que se hacen naturalmente. Y se llama basálticos porque justamente viene de la formación de rocas. Se dice que aquí hace más de 2.5 millones de años había formación de lava que en conjunto con el agua empezó el proceso de enfriamiento y se formaron estas rocas hermosas naturalmente, por las cuales hoy podemos ver estas figuras geométricas tan perfectas que son formadas naturalmente por la naturaleza aquí en tierras mexicanas en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Así que disfruten el panorama. Tan hermosa y tan maravillosa. Oigan, aunque uno no se pueda meter allá, ya quisiera yo que me diera un masajito ahí, pero no importa, desde acá se recarga la energía. Y bueno, si se paran aquí en el bordecito van a sentir así como el agüita como que goteándole por aquí, goteándole por allá, porque el clima está rico, entonces se pueden venir a refrescar. Además del sonido relajante, ¿saben qué me gusta? Lo primero, que el agua sí es abundante, o sea, sí puede realmente uno ver cómo desciende toda esta agua bendita. ¡Ah! Y lo segundo que me gusta mucho es ver cómo sí se diferencian los diferentes. ¡Ay, Dios mío! Lo segundo que sí me gusta ver es cómo sí se diferencian cada uno de los prismas. ¿Sí ven? Que se ven como diferenciados cada uno, como si fueran cilindros, pero con forma de prisma. O sea, sí se diferencia claramente y visualmente la formación de cada una de estas rocas y cómo se juntan también naturalmente. Yo creo que aquí es donde uno dice, la naturaleza es una creación milagrosa e impresionante. La verdad, a mí me encanta. Un puente de madera súper largo
Este tipo de puentes me acuerdan de mi nonita, de mi abuela por parte de mamá, que le tiene pavor a este tipo de actividades de pasar puentes. ¿Cómo sería ella pasando un puente así de alto, así de largo y de madera? Así que nonita, nonita, este va por ti, mi reina. Oigan, estamos intentando encontrar el camino y creo que cuál era el camino era otro, pero ya que... ¿Ah? Entonces aquí andamos en... Ah, vamos a saltarlo. Oh. Ay, salto, sí. Yo voy a ir mostrando el puente. Ay, sí, está. Oh, está brutal. ¿Preparados para cantar la canción? ¿Ustedes sí se acuerdan de esa canción infantil que a uno le cantaban? ¿Sí? Pero yo no voy a hacer una vez. ¡Espérate! ¿Listos? Ahí vamos a pasar muchas veces. Vamos a cantar. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo. Esto se mueve cuando uno camina. Vamos a bailar, vamos a gozar, que si morimos, morimos bailando, señores. Mírenla. Miren la madera que se mueve, que se mueve. Sí, señores, vean esta altura. Ay, 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 ay. Veanla por este lado. Ay, ay, Dios mío. ¿En qué momento decidimos hacer esto? ¿En qué momento tomamos esta decisión? Uy, no manches. Uy, no, 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 no. Ay, Dios mío, esto está re alto. Yo no sé cuánto tenga esto de altura, pero sí está poderoso. También desde acá puedo darme cuenta de otra cosa. Y es que, si bien es cierto, las cascadas están solamente en un pedacito, pues las formaciones de los prismas sí están a lo largo de toda la montaña, por así decirlo. Mira, les muestro. Señor pasando y dice, creo que no pueden haber más de 10 personas en el puente. En ese momento habíamos como 30. ¡Diablos, señorita! La verdad es que sí se mueve y hay huequitos en la madera. O sea, si hay espacios en los que uno dice, veo mi vida ir y venir, aferrándome a la vida. Tengo miedo, güey. No, pero sí se mueve, sí se mueve. Sí se mueve. Hola. Nos vamos a tomar algo aquí, típico, pero con alcohol. Tú me estabas contando de las bebidas. Veo primero el charro negro. ¿Qué tiene ese? Charro negro nada más es coca, Bacardí, hielo y nada más. Ah, sería como un roncito con Coca-Cola. ¡Qué rico! Okay. Y el otro que me decían por acá, el nalgas de indio. Ah, ese es con pompe, crema de coco, granadina, lleva hielo, puede ser con vodka o ron. ¡Ah, caray! Ese suena rico. Eso sí me interesa, ¿eh? Es el típico, el que la gente más pide. Ah, tradicional, que lleva jugo de naranja, jugo de limón, hielo, escuerte, kiwi, chilito. ¡Con qué muy rico! Pero me gustaría probar algo nuevo. El que me dijiste ahorita, el de nalgas de indio. Ajá. ¿Me lo permites, porfa? Claro. Gracias. Si tomas tequila y comes verduras, tendrás las nalgas bien duras. Necesito esta receta. Vamos a probarlo. Está muy rico. Has flipado, ¿eh? Se me hace un sabor muy tropical, muy caribeño. Me da como ese saborcito. Puta, qué rico, ¿eh? Con este calor que está haciendo, delicioso. Uy, miren, aquí está el otro. ¿Esta qué es? Uy, miren, esta fue la que se pidió Carlitos. El camarógrafo no le va nada mal tampoco. Caguama. No tiene que haber otra explicación en esto. Yo lo sé, tú dime. Voy a probarla. Hágale, mijo, que tenemos este trabajo. Thank you.
Y bueno, también por el mismo valor de la entrada pueden disfrutar de la famosa alberca familiar. Alberca en Colombia es lo que está al lado del lavadero cuando uno lava a mano. Pero yo ya me estoy acostumbrando al lenguaje mexicano. Nosotros normalmente le llamamos piscina. Según lo que puedo ver, el nivel del agua está bastante bajito, así que va a estar fácil, muy fácil, para que puedan venir con los niños y se puedan relajar, así que completen este tour de esta manera, así con este sol tan espectacular, y se refresquen con el agua, que estoy segurísima de que está helada. Así que ni modo, hagámosle, mijos. Aquí estamos pasando la buena. Para este solicito, mi agua fría está deliciosa. Ya nos estamos secando aquí con el sol, la mojadita de la piscina, de la alberca, y nos vamos a dirigir ahora sí al famoso Museo de los Duendes. Hagámosle, mijos, porque ya me quiero encontrar con un duende para pedirle un deseo. ¿Adivinen? ¿Adivinen cuál sería ese deseo que yo quiero pedir? Escríbanlo ahí en los comentarios a ver si le atinan. A ver si dan con el chiste. ¿Qué creen que sea? Hagámosle. Nos fuimos. Vamos a probar. ¿Cómo es que se llaman estos? Cubiletes. ¿O con C? Cubiletes. Yo dije ju. Cubiletes. Es pancito elaborado en horno de leña. Oh, es. Se llaman cubiletes y son panes elaborados en horno de leña. Ay, qué rico. Vamos a probarlo. Tiene como una galletita por fuera y por dentro ya es más suavecito. Señor, qué suerte tienen algunos. ¡El relleno! Cereza. Ya estamos en el famoso Museo de los Duendes. Recordar un poquito acerca de la historia de estos seres tan místicos, tan mitológicos. Algunos dicen que son seres que provienen de la naturaleza para justamente ser los encargados de cuidar los árboles y todos los recursos naturales. Algunas otras personas piensan que son niños que se portaron mal con sus padres o hicieron travesuras. Así que niños, si ustedes están viendo este video, pórtense bien o se pueden convertir también en un duende. Estos seres que llegan a tener vida de hasta de 500 años, pero que también en su momento llegan al fin. Algunos dicen que tienen sus propias personalidades, algunos de naturaleza buena, algunos de naturaleza mala. Así que bueno, espero que si ustedes se encuentran con un duende o yo me encuentre con un duende, sea de uno que tenga una buena naturaleza, al igual que las hadas, ¿no? Que siempre las hemos relacionado justamente con estos seres que conceden deseos. En este caso, esta hada no lo da gratis, ¿no, señores? Ustedes ven aquí, ponen sus pesitos, su ofrenda, y después sí le piden un deseo. Así que vamos a conocer un poquito más de estos duendes. Cada uno tiene un nombre, una característica diferente, personalidades distintas. Y bueno, pues, a lo que vinimos, vamos, nos fuimos. Este museo, que está en funcionamiento desde el año 1999, fue creado por Cristina Cortés de Herwin. Justamente ella fue la escritora del libro Duendes. Así que pues vamos a continuar con la magia de este lugar. Acompáñenme.
pasando y tomar asiento. En unos momentos se les va a atender. Pásenle, chicos, en la sala que se encuentra aquí al fondo. Bienvenidos. Gracias. Ah, estuvo bien, tía. Primero que nada, quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes han tenido contacto o experiencia con algún duende? No. No, pero yo sí los... No los he visto así... Directo, pero vi sombras. Reales. ¿Por qué les hago la pregunta? La mayoría de las personas que ingresan al museo vienen con la duda de si existen o no existen los duendes. Cabe aclarar que los duendes sí existen. Son seres que pueden materializarse y desmaterializarse en el momento que ellos así lo deciden. La palabra duende significa amo de casa o dueño de hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de nosotros contamos con un duende en casa. Nos damos cuenta cuando seguido nos cambian las cosas de lugar, cuando seguido se nos pierden las cosas, o cuando notamos algunas sombras o movimientos de reojo. Si los llegamos a ver, suele ser de forma asustada. El duende se da cuenta que es visto por nosotros y en ese momento se desaparece. Se dice que ellos se encuentran en la cuarta dimensión, que es una más arriba a la de nosotros, donde todo es luz y energía. Por eso no los podemos ver tal cual físicamente. Dependiendo del lugar donde los hayan visto, es como se le han denominado diferentes nombres, diferentes tamaños y diferentes rasgos físicos. Algunos de sus nombres son trolls, elfos, luches, chineques, gnomos, pero todos los consideramos duendes, ya que poseen la misma energía y se encuentran en la misma dimensión. Ella es Lina Cortés de Gedo, es la fundadora del museo, quien se ha encargado de investigar toda esta historia desde 1998. Después de escuchar la plática de dos pequeñas niñas que hablaban sobre duendes, le interesó bastante el tema. Desde entonces se encargó a recopilar variaciones de testimonios y variaciones de trenzados que los duendes hacen en crin y cola de caballo. Ella cuenta con un rancho, pues se le facilitó traer evidencias aquí al museo sobre los trenzados que hacen los duendes. Él es Morgan, uno de los dos caballos favoritos de los duendes. Como todo caballo, nos demuestra que deben contar con la crin lacia pegada al cuello. Y cuando notamos algo extraño, es porque un duende lo ha trenzado y nos obsequia trabajos como estos. Que después de un tiempo se les otorgó el nombre de columpios, después de recibir el testimonio de un sacerdote en Mestitlán, quien aseguró haber visto cómo un pequeño niño de entre 15 a 20 centímetros tomaba con sus manitas la crin del caballo, dándose marometas de adentro hacia afuera, carcajeándose de risa. Pues se sabe que cuando un caballo amanece sudado o cansado, es porque un duende lo ha corrido durante toda la noche. Y usan este tipo de trabajos en los estribos para sostenerse y así poder correr al caballo. Puede que la crin del caballo únicamente le sirva de adorno, pero algo que sí le es de mucha utilidad es su cola. Cuando sale el sol, las moscas, los mosquitos, se comienzan a parar en las patas traseras del caballo. Él realiza este movimiento durante todo el día. Pues al hacerlo, su cola nunca se les enreda. Al contrario, siempre se mantienen con la cola lacia como si se lo acabaran de cepillar. Pero cuando un duende decide trenzar la cola del caballo, nos obsequia trabajos como estos. No está relleno de nada, simplemente son las cerdas de la cola totalmente enredadas. Y como cada duende tiene su propio estilo, su propia personalidad, e inclusive se les atribuye sus nombres dependiendo en dónde fueron vistos o de la personalidad que tienen, pues déjenme mostrarles cómo luce el duende mexicano. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Ahí vamos. Lo tenemos por aquí atrás. ¿Pueden creer ustedes que viene en su presentación viringo, diríamos en Colombia, o sea, sin ropa? Así es. Así ustedes no lo vean con sus orejas puntiagudas como normalmente lo sería, pues este es el mexicano, el duende característico mexicano. Y bueno, al igual que todos los otros duendes, pues ahí estará haciendo sus travesuras a lo mexicano. Contarles que la versión femenina se les dice duendinas y también son conocidas como las hadas, solo que ellas pidieron el deseo de tener alas y poder volar y les fue concedido. Pero esa sería la versión femenina de los duendes. Alexa, ¿qué? Mírate el cabello. ¿Qué? ¿Qué tengo? ¡Oh! ¡Una trenza! ¡Oh! ¡Los duendes ya hicieron de las suyas! ¡No!
¿Se acuerdan que les había contado que los duendes tienen diferentes nombres, personalidades y son llamados así por circunstancias, como por ejemplo en donde los encuentran y bueno, todo ese tema? Hemos llegado justamente a esta sala en donde pueden ver los distintos nombres y las historias de en dónde fueron encontrados. Así que yo lo que puedo ver, mi perspectiva es que tienen mucho dinero. Siempre están ahí alrededor de dinero. Mire, el billetito. Y por aquí más. Mírenlas. Así sí quiero ser duende. Miren, por ejemplo, este se llama Tailesin, Kielpi, and Neud. Bueno, esos nombres están así como súper místicos. Follet. Miren, y tienen diferentes dones. Por ejemplo, ella, mi don es la protección del hogar y la familia. Mi color es el café, mi cuarzo el amarillo. ¿La quisieran tener como protectora de familia? ¿O los aterraría? Ay, miren, les hacen cartitas. La gente les hace su carta y vienen y se la dejan ahí también. Por acá, mi don Hilton. Mi don es la adolescencia y la paz. Mi color es el verde. Ay, me gusta. Bruiseta. ¿De qué tendrá cara Bruiseta? De brujita. Mi don es la protección contra el mal de ojo. Uy, contra la envidia, sí me gusta. Angus, ay, mi don es el amor, mi color es el rojo, me encanta. Este me lo llevaría yo perfectamente. En energía, tiene muchos dulces, manillas, diferentes ofrendas. Uy, hasta tiene dólares, miren el billete de dólar ahí. Aquí está un hada, me imagino, por acá. Un cigarro. Esto es todo mi cama. No, es que es de ti. Sachan. Mi don es transformar la energía negativa. Me gusta. Lion. Mi don es el poder y la fuerza. Uy, me gusta cómo se ve. Visualmente me gusta. Por acá hay una que tiene un vestido con mi color favorito. Primavera. Mi don es la abundancia y la prosperidad. Bien. Tiene té, tiene billetitos, monedas, caramelos. Y bueno, pues eso es lo que la gente les coloca acá. Obviamente, voy a colocar mi ofrendita para pedir mi deseo. Pero ¿a cuál de todas las opciones que hay? Ayúdenme a decidir ustedes a cuál le pondrían su ofrenda, su regalito. Dice, mi don es la amabilidad. Ay, sí, se ve. Se ve bien amable. Continuamos nuestro recorrido a la siguiente sala. Uy, me encanta. Aquí sí que hay mucha diversidad, pero veo más que todo hadas. Y también tienen sus nombres y sus características. Bueno, también hay algunos duendes. Por acá. Están hermosas. Oh, ¿y esto qué? ¿Por qué hay tanto alcohol y cigarrillos aquí? ¿Será que a los duendes les gusta la farra o qué? Miren esto. Todo eso que ustedes ven ahí son cigarrillos y alcohol. Alguien que me explique porque no hay de nada. Yo creo que a los duendes les gusta el desmadre y la fiesta, señores. ¿Vienen y les dejan donaciones de cigarrillos? Me encantan las luces, la ambientación que hacen en esta sala. Uno puede ver
el resultado de cuando los duendes andan por ahí de inquietos o jugando. Vean, los famosos columpios que le llaman, que son como estos trenzados que le hacen a diferentes animales, nos estaba diciendo la chica, pero sobre todo a los caballos, que son los que más tienen pelo y los trenzan, los ponen bien bonitos. ¿Te explico de acá? Sí. Se dice que los duendes llegan a imitar ciertas cosas que nosotros hacemos. Este es el freno de un caballo, lo quisieron imitar en la crin de un caballo. Igual así como los duendes, las duendinas igual hacen trenzados, pero ellas llegan a ser un poco más estéticas, ya que los llegan a adornar con ramitas, con florecitas. Oh, más bonito. Sí. Igual, bueno, las ramas, se dice que es el enlace que hay entre un duende y una duendina. Entre más enredado sea el nudo, más le gusta la duendina y es como si aceptara al duende. Ah, ese es un método de conquista. Ah, ya si no le gusta a la duendina, deshace el nudo y automáticamente rechaza al duende. Interesante. Bien, bien, miren cómo se enamora la duendina. Así se ve. Después de ver estas lindas hadas, dije, bueno, le quiero darle mi ofrenda a una hada y empecé a leer los diferentes letreros que tienen y me di cuenta que están relacionadas con el signo zodiacal. Por ejemplo, esta hada blanca que está por aquí es la que corresponde a mi signo. Hada color blanco, inteligente y leal, es una de las hadas de la comunicación. Se relaciona con el signo de Leo, ya que tienen facilidad de la palabra. Y siempre están rodeados de amigos. La generosidad también es muy importante en su carácter, a pesar incluso de tener un gran gusto por la ostentación, siempre piensan antes en los demás. Me gusta porque me describen, sí, me siento identificada. Y contarles también que ya entendí el por qué les dan este tipo de ofrendas con los cigarrillos y el alcohol. Justamente para que las personas que lo colocan acá, pues quieren pedir o deshacerse de este vicio. Así que ahí ya saben para qué es. Voy a dejarle mi humilde ofrenda a mi hada del signo, el blanco. No tengo más, pero ni modo. Vamos a pedirle un deseito. Y listo. Aquí se lo dejamos. Ojalá se nos cumpla. Hay una actividad extra que ustedes, si vienen en fin de semana, la pueden hacer. Así que hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Lizette. Lizette nos ayudará a entender un poquito de este tema. Cuéntanos, sí. ¿Cómo se da este plan? Okay. Los invitamos a la caminata, son los días sábados a las 7:30 de la noche. El punto de reunión es en la parte de abajo, que es el Hotel Barranca Hondo. El costo es de 130 por persona. Hacen una caminata con antorchas, les van contando relatos, historias sobre hadas y duendes. Llegan al árbol de los deseos y les dan un ritual con un chamán. Él les obsequia un cuarzo, después regresan al hotel con fogata, quema de bombones, café y pan de la región. Y les leen la lectura de su cuarzo personalizado. Suena muy chévere. Dura aproximadamente 2 horas y media. Bueno, gracias. Gracias por la información ahí, ya saben. Además, estaba viendo por ahí la imagen de que justamente una de las personas que participó en esta caminata tomó una foto y dijo, sí, señores, miren mi experiencia. Así que véanla. Esta es la foto de un duende real en plena caminata. Así. Hay distintas salas y de todas se aprende. ¡Volví! Es que fui iluminada. ¿Ah? Hay diferentes salas y en todas aprende uno algo nuevo. Miren, un ambiente muy místico, muy bonito. Mijos y mijas, hasta aquí ha llegado este video. Contarles que me ha encantado el recorrido. Estas son tan solo 2 de las actividades que se pueden realizar aquí en Guasca de Ocampo. Los imperdibles prismas basálticos, al igual que el Museo de los Duendes. Me ha encantado esta experiencia. Y cuando a uno le dicen que México es mágico, es real.
tiene pueblos mágicos como estos, en los que podemos aprender de estos seres místicos. A mí me encanta, un plan perfecto, familiar, así que espero que al igual que yo, ustedes hayan disfrutado de este video y que si me quieren apoyar, lo único que tienen que hacer es dejarse like, suscríbanse al canal, activen la campanita, recuerden que en todas mis redes sociales estoy de la misma forma como Alexa López Col. Sin más viejos, hasta aquí hemos llegado y muy pendientes de todos los otros videos que estamos haciendo aquí en México lindo, México querido. Hágale pues.